Primavera es un pequeño caserío junto al río San Juan, a una hora en bote de Ismina. Durante la ola invernal de 2020, las inundaciones destruyeron casas, la escuela y el pequeño puesto de salud. Desde entonces, la enfermera María Plácida Ibargüen no tiene dónde atender a sus vecinos. Este es el puesto, como vea, que se llenó de palos, o sea, los palos por ahí, por esa parte, hicieron un canal por debajo. Sí. Entonces ya nos da miedo estar ahí. Nos toca. Pues en este espacio colocaba la camilla, y tocaba colocar a alguien en observación, lo colocaba aquí, me tocaba hacer sutura, también lo hacía acá, curación, o sea, este era el lugar como de hacer curaciones, sutura. Aquí colocaban los medicamentos, ya. Cositas que se guardaban aquí, pero vean. Tú puedes habitar, aquí es el baño, que no hay que una pata de murciélago, es lo que hay aquí en este momento. Pues en este momento el puesto de salud que está deshabitado, no tengo dónde trabajar. Por el momento estoy trabajando en la calle, me toca colocar una mesita donde atiendo, tomo presión, sutura, hago curaciones en la calle porque no hay un lugar donde atender. Claro. Porque de la creciente se tuvo que deshabitar el puesto de salud. No se fue a pique, pero ya esto, todo lo que era, que está aquí, era parques que se habían hecho sentaderos como para lo poquito que queda ahí de la cancha que han visto. Uh-huh. Todo esto se fue agua abajo, porque nosotros no recibimos apoyo del gobierno nacional, departamental y municipal. Antes el malaria nos las daban, pero no nos volvió a dar. ¿Por qué? Que porque no hay. No sé, ya no nos volvió a surtir. La verdad es que cuando se enferma alguien de paludismo me toca remitirlo a Ismina, porque acá no hay la manera, ni hay el medicamento, ni tenemos las pruebas rápidas. En este momento nos deben 15 meses de trabajo. ¿Me pagan hoy sí? Sí. ¿Mañana no? Del año antepasado, de 2017, en donde deben plata. No todo el año, sino que a veces pagan, otras veces no pagan, ya. Y así se va acumulando el hecho de que nos deben una cantidad de plata en el hospital. El Hospital Eduardo Santos de Ismina debe hasta 13 meses de sueldo a muchos de sus empleados. Aguas abajo, la mayoría de poblaciones ribereñas sufren el mismo abandono. La infraestructura es nula o insuficiente en la mayoría de caseríos. Los habitantes de 74 comunidades afro y 4 resguardos indígenas tienen que navegar hasta 8 horas para acceder al servicio en los hospitales de Ismina, Palestina y Docordó, los únicos de la región. Otros casos más graves deben trasladarse a Medellín, Cali o Buenaventura, lo que implica enormes costos y dificultades para los habitantes, como le sucedió a Efigenia Largacha, víctima de una hemorragia. Yo caí enferma con una lluvia y me llevaban a Nunamá. De Nunamá me metieron para Cali. La señora mía se enfermó, me cayó de repente y me tocó que coger 2.15 y aquí llevaron a Nunamá. Bajamos de allá y allá me dieron los primeros auxilios y aquí me tuve que salir para Valle Calima. De Valle Calima me tuve que llevar a Cali. Imagínese que uno va de aquí, va nada más y a veces no la atienden. Imagínese que para ir para Ismina, Cali, es muy lejos. Me sentía mal del corazón también, un desespero, mejor dicho, grave, grave. Porque aquí se enferma una persona. Y los primeros auxilios tenemos que conseguir en Nonamán, de la hermana, de ahí o a Ismina. Pero como nosotros vemos que ese hospital de Ismina está totalmente también llorado, todavía hay que tener un recurso para llevarlos a Cali. Rubén Darío Largacha es un campesino en Fujiadó. Sufrió un accidente cortando madera. Nunca tuvo donde tratarse la herida. Estaba cerrando en el monte, tumbando un palo, me cayó encima. No, pues yo andaba con un niño, tenía 9 años y yo andaba con él al ayudante y me sacó hasta aquí, ya aquí me sacaron en la rápida que sube. Porque imagínense, no hay una ambulancia, así que salió un enfermo grave y ahí mismo montar en la ambulancia, ¿no? Pues así no haya para todas las comunidades, pero así sea en el corregimiento, ahí como en Nonamá, pues uno teniendo contacto con la ambulancia, pues hay un enfermo acá y mismo llamarlo que lo venga a recoger, eso no se ve. Cuando estaba una vez que estaba en Médicos Sin Fronteras, una entidad que andaba por acá, era que había una ambulancia y cuando ellos se fueron, pues ahí se acabó todo.
El médico Camilo Hernández es un firme opositor de la Ley 100 de 1993. Hernández explica que además de entregarle los recursos públicos de la salud a consorcios privados para que hagan negocios, esta ley favorece las lógicas del mercado que terminan afectando la atención en los departamentos más pobres del país, como el Chocó. El Chocó, Quibdó. Quibdó, pues si el hospital público departamental, que es el que debería funcionar bien, no funciona bien, pues las personas no van a tener acceso a servicios de tercer o cuarto nivel aceptables, donde está mejor el mercado. Entonces, obviamente les conviene tener en las grandes capitales o capitales y no en territorios donde la gente no tenga un poder adquisitivo muy grande. Los pacientes tienen que buscar una remisión, pero un paciente pobre, de una vereda o aún de una población pequeña de estos departamentos, se imagina lo que es viajar 5 o 6 horas a otra capital sin dinero, además que tiene que llevar un familiar, y muchas veces llegan, cuando son cosas programadas, a veces no los atienden, pero si son cosas de urgencia, ese paciente tiene que estar varios días hospitalizado, por ejemplo, y el familiar no tiene ni dónde quedarse, no tiene que comer. Entonces, esto lo que se forma es un problema no solo del paciente, sino es un problema familiar. Entonces, eso es lo que ha pasado con complicidad, obviamente, del gobierno. Porque el gobierno nacional le entregó la salud a las EPS y los programas que existieron antes se abandonaron. Y eso se ha visto reflejado en que en Colombia hay enfermedades endémicas que en otros países ya se han superado. Antes del COVID está la tuberculosis, está el dengue, está la fiebre amarilla, está la leishmaniasis. En Potedó, Narciso Micolta intenta recuperarse después de 3 semanas de fiebre por el paludismo, una enfermedad tropical que está disparada en la región luego que se acabaron los programas públicos de salud preventiva. Chocó es el departamento más afectado del país, con 5.576 casos en los primeros 4 meses del 2021. Luego siente uno como unos dolores en la coyuntura, frío, dolor de cabeza, sin ánimo, uno sin aliento, vea, mejor dicho. La cabeza, o sea, la frente ahí, como que le va a estar ya uno como sinceramente. Se ha aumentado de mayoría, mucho se ha aumentado, la verdad, y nosotros inclusive hemos hecho gestiones para ver si la malaria vuelva a bajar, a ver si vuelva a bajar, que vuelva otra vez el programa la malaria para que nos humiguen las casas y todo eso, pero eso no hemos logrado. Y ellos venían y fumigaban todas las casas, las fumigaban, podían hacer las quebradas, no tenían el ranchito, allá iban y fumigaban, y eso era para prevenir. Y también al que le diera, ellos les daban la dosis, nos dejaban aquí la comunidad la dosis para el tratamiento, para que sufriera el paludismo. Ahí mismito tomamos los medicamentos y con eso era lo mejor que podía haber. Yo vi uno que inclusive yo soy a Ismina, y en Ismina ellos me daban mis 20, 30, 40, 50 tratamientos, pero ya hoy por hoy se acabó ese programa. Ya ni la malaria va a fumigar acá, ni nos dan una instrucción para evitar el paludismo, ni nos mandan medicamentos, o sea que eso se acabó. Yo estuve en caso de mi madre, que en esta temporada de la pandemia se enfermó y muy grave. La llevé a Ismina, a un centro médico particular. Le mandaron la medicina, se la empecé a dar como la mandaba el médico, y lo que hice fue empeorarse. Estuvo aún más mal, me tocó recurrir a medicinas tradicionales y con eso fue que la pude sostener y que pudo mejorar. A pesar que uno tiene carnet, pero eso no pasa nada con él. Uno pide una cita, lo revisan y le hacen, y nunca tú tienes nada. Entonces, por eso, en su mayoría, uno coge los orines acá como traición y lo lleva a los médicos y el batero, que uno le ve la mejor solución. Este es Puente Salud de Potedó, que tenemos actualmente aquí. Solamente aquí las columnas que lo pueden ver, que están bastante destruidas, también la parte adentro, pues está cerrada. Las ventanas, no hay ninguna ventana buena, todas están de pésima condición. La parte de atrás, allá hay mucha gotera también, que caen en el puente de salud. La verdad, pues está totalmente bastante destruida.
están auxiliando de enfermería, pero la verdad están con los brazos cruzados porque no tenemos herramientas ni, o sea, ni de primeros auxilios. Ella está con primeros auxilios, pero no hay ni tan siquiera medicamentos para atender a las personas que llegan, porque la verdad no lo tenemos. Hoy por hoy está formado unos pozos éticos, pero mire como cabe ver que hasta el tubo está roto, y cuando va a hacer el baño, esto se ve una generación de olor muy fea aquí, la verdad, porque está en pésima condición, y entonces de eso estoy tratando que esto es que ya esté. Cambiarlo, porque la verdad está en malas condiciones, el olor ya quizás se afecta muy feo. Felipe Martínez es directivo del Consejo Comunitario General del San Juan, la mayor organización afrocolombiana de la región y una de las más importantes del Chocó. Según su criterio, el problema es estructural y podría resolverse con voluntad desde el Estado local y central. Donde las comunidades clamaron, dieron a conocer toda la problemática que se está viviendo en nuestras comunidades, municipios, departamentos, en la cuestión de salud. Ahí quedaron algo específico de cómo de construir centros de salud en las comunidades estratégicas y la construcción de un hospital de primer nivel y uno de segundo nivel en Quibdó, en Ismina, para así tener una mayor atención en nuestras comunidades. Existe el paseo de la muerte. Por decir, si una persona cae enfermo en la comunidad de Panamacito, busca los primeros auxilios en Potedó, que estamos aproximadamente a hora y media andando en un motor grande. Si es en un motor 15, nos estamos echando unas 3 horas. Si llegamos en Potedó y no encontramos esa solución, el otro paso es dirigirse a Nuanamá o a Ismina. Entonces, en todo ese trayecto nos estamos llevando aproximadamente unas 8 horas, y muchas personas no han aguantado todo ese proceso, sino es que han fallecido en el camino. Intentamos comunicarnos con Irina Ballesteros, gerente del Hospital Eduardo Santos, y con las administraciones de Medio San Juan, Ismina y Litoral del San Juan, para conocer qué inversiones han hecho en la infraestructura pública de salud en la región. Solo recibimos respuestas de la Alcaldía del Litoral del San Juan. Nosotros como municipio no tenemos recursos para garantizar esa funcionalidad. Estamos haciendo el esfuerzo con el departamento, con la Secretaría de Salud Departamental, con el gobernador, que ayer he dicho por el señor alcalde, ellos ya han adelantado una conversación bastante amplia para contratar a esas personas. Por eso se está metiendo mano a mejorar ya los centros de salud del municipio. No hay voluntad política por parte de nuestros gobernantes, ni locales, ni departamentales, ni nacionales. O sea, parece que las comunidades del Chocó, especialmente del San Juan, para ellos no existen cuando ya están en el poder. Solamente existimos cuando estamos en el proceso de elección electoral. Pues nosotros a las instituciones que corresponde la salud, se mandan pues las solicitudes, los apoyos para que nos apoyen, pero como siempre el gobierno, las peticiones que uno hace es como que si no las hiciera, nunca dan ese apoyo, ese aval, esas cosas para uno contar como organización, decir va a ir una brigada, hay que llevarla, ¿no? Siempre uno se basta y lucha y lucha y detrás, pero uno tiene una respuesta cierta, no la tiene. Al son de la marimba y bombo, negro mezcla con indio nativo.